Hola, queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te Lo Enseño Ya. En este video te enseñaré a cómo apagar Windows 11 automáticamente de una manera muy rápida y sencilla, así que te invito a quedarte a ver todo el video. Lo que vamos a hacer es fácil y sencillo. Vamos a ir acá al buscador, esta lupa que se encuentra acá. Entonces acá arriba vamos a escribir ejecutar. Nos va a aparecer esta opción que dice ejecutar y abajo dice aplicación. Vamos a darle clic y nos va a aparecer de esta manera. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: vamos a escribir shutdown barra espaciadora menos s barra espaciadora menos t barra espaciadora. Muy importante con lo que voy a colocar acá. Si ustedes quieren que se apague en una hora, son 3600, que equivalen a segundos. Es decir, 3600 segundos es una hora. 7200 segundos son 2 horas. 3 horas son 10800. 4 horas son 14400. ¿Qué quiero decir? O sea, que se va a apagar la computadora en la cantidad de segundos que yo coloque acá. Ustedes pueden colocar 40 segundos, 30 segundos, 100 segundos, lo que ustedes desean. Solamente antes de ello tienen que colocar este comando que están observando. Y lo que tienen que hacer es darle aceptar. Cuando les den aceptar, acá les va a aparecer un aviso diciendo a la hora en que se va a apagar la computadora automáticamente. Supongamos, o por ejemplo, que luego de ejecutar ese comando no queremos que la computadora se apague. Bueno, podemos quitar eso escribiendo shutdown barra espaciadora menos a y le das a aceptar. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a decir a la computadora que el comando que colocamos anteriormente no lo valide, ¿ok? Y de esa manera, muy fácil y sencilla, estaríamos apagando la computadora automáticamente, o el Windows 11, mejor dicho.